En un monopolio controlado por el sindicato de taxistas de Mahahual, se ha convertido el servicio de transporte en la Costa Maya, que deja una pésima imagen para el turismo, así lo informó José Leonardo Herrera Granados, líder de la CROC en aquella comunidad. Dijo que los socios concesionarios de la agrupación manejan a su antojo las tarifas, número de unidades que pueden operar y los horarios, donde solo se enfocan en el turismo internacional sin brindar un servicio a la población. Estas acciones se cometen debido a que no hay ningún tipo de regulación por parte del Instituto de Movilidad, pues la presencia de inspectores es completamente nula. El transporte también tenemos ese problema tremendo, ya que lo único que sirve ahí es los taxis, ¿sí? Y los taxis, cuando se dedican al barco, que llega barco, llegan 2.000 turistas, a veces 4, a veces 5.000. Entonces los turistas todos abarcan los taxis que hay, pero a su vez los taxistas no dejan que entren otras agrupaciones para dar servicio porque nada más quieren ellos en el transporte, ¿sí? Las combis, por ejemplo, las combis, si se llena, se va antes. Y si no se llena, se espera hasta que se llene. Entonces es un mal servicio que están dando de transporte. Por tal motivo, dijo que es importante el impulso de una nueva agrupación de mototaxis que permita ofrecer servicio para la población, ya que cuando llega a cruceros a Mahahual, los taxistas se olvidan de los habitantes, incluso hasta del turismo nacional. Reiteró que ya es necesario que el Imovecro acuda de manera constante a la Costa Maya, ya que los taxistas hacen y deshacen a su antojo sin ningún tipo de regulación. Para Notivisión, César Castilla.